Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este tutorial de Adobe After Effects, en donde vamos a colocar algunas fotografías que vamos a ir moviendo como las hojas de una revista que vamos desplegando. Entonces, la idea es colocar todas estas imágenes y este efecto lo vamos a lograr con CC PageTurn. Bien, vamos a comenzar en Photoshop realizando un recorte. Tomamos la herramienta de recorte y en las opciones vamos a elegir recortar por tamaño y resolución. Entonces acá nosotros cargamos las medidas 1920 por 1080, le ponemos un nombre, es esta la proporción, presionamos Enter y guardamos estas fotos, ¿sí? Todas las que vayamos a utilizar. Vamos ahora sí al trabajo de After Effects. Acá en After Effects vamos a colocar un objeto sólido, ¿sí? De 1920 por 1080. Vamos a darle aceptar. Vamos a cambiarle el nombre a esto. Lo seleccionamos, presionamos Enter, le vamos a poner F1 y vamos a reducir la escala. Entonces presionamos la tecla S y vamos a achicar. Ahora, además de esto, vamos a incorporarle un efecto de trazo para colocarle un borde blanco a cada fotografía. Entonces vamos a ir a capa, estilo de capa, trazo, ¿sí? Y acá vamos a meternos, si quieren, podemos desarrollar el trazo y vamos a aumentar el tamaño del trazo al tamaño que ustedes quieran. Queda más lindo si en vez de hacerlo exterior, el trazo lo colocamos de manera interior. Entonces, acá estaría entonces el trazo. Vamos a cambiar el color, vamos a poner un bordecito blanco. Vamos a hacer clic en aceptar. Bueno, ahora vamos a duplicar este sólido tantas veces como fotos quieran poner. Entonces, control D. Vamos a poner ahí unas 5 fotos. Y vamos a tomarnos el trabajo de rotar, aunque sea un grado, cada una de estas fotografías para que no estén todas tan ordenadas. Así que podemos poner uno, podemos poner dos, podemos tocar acá y podemos poner menos uno, que rote para el otro lado. Esta de acá la podemos dejar así como está. Bueno, ahí está, para que no parezcan las fotos tan ordenadas. Entonces, ahora sí, se viene del trabajo de la hoja que se despliega. Esto lo vamos a hacer con el efecto CC PageTurn. Buscamos acá, ponemos la palabra Page, y va a aparecer acá directamente nuestro efecto que está dentro del menú Distorsionar. Lo arrastramos y lo aplicamos sobre el primer sólido F5. ¿Sí? Acá lo tenemos dentro de controles de efecto. Y ahora lo que vamos a hacer es configurar este efecto. Bien, lo que vamos a pedirle primero, que de la parte de atrás tenga ninguno. Esto es simplemente para que de la parte de atrás de la imagen veamos el grisado a lo mejor de nuestra imagen. Vamos a aumentar la opacidad porque la página tiene algo de transparencia. Pueden ustedes modificar también desde acá lo que sería el ángulo de la luz. ¿Sí? Y fíjense, de esta manera estaríamos configurando entonces lo que sería la parte de atrás de nuestra imagen. Bueno, acá tenemos, fíjense, esta marquita que está acá, nos va a permitir a nosotros poder hacer girar la hoja. Así que vamos a trabajar ahí con los fotogramas claves. En tiempo cero, ¿sí? Vamos a estar viendo esta imagen durante un tiempo. Acá marco entonces Fold Position, y marco esta posición inicial, muevo un poquito y ahora sí hago volteo lo que sería la página o la imagen que voy a colocar acá. Entonces esto lo llevo hacia afuera. Si no me alcanza, sigo moviendo hasta que se vaya nuestra hoja. Entonces con este fotograma clave, nosotros lo que hemos hecho es realizar este movimiento. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es copiar este efecto a las demás fotografías. Entonces, yo acá estoy viendo la foto 5 y veo esta hoja que se va. El tiempo llegó hasta acá, voy a marcar acá el efecto, control C, marco la imagen que sigue, control V, y ahí aparecerán los fotogramas. Esto para no tener que desplegar los efectos, ¿sí? Que están acá abajo, fíjense, y dentro de PageTurn vamos a ver que acá tenemos los dos fotogramas que acabo de copiar y de pegar. Entonces, yo estoy viendo la imagen una, después se va la otra hasta el tiempo que quieran. Marco la
capa de abajo, el sólido de abajo, control V y sigo pegando el efecto. Es decir, ahora se irá esta que será la foto 3. Sigo otro poquito más abajo, control V de vuelta, y acá se irá entonces esta imagen. Sigo hacia abajo y control V. Entonces de esta manera yo puedo hacer que se vayan todas las imágenes, ¿sí? Por ahora son sólidos, ya serán imágenes. Acá se va la primera, después irá la segunda, y yo podré lograr entonces que se vayan yendo todas estas imágenes e ir pasándolas como hojas de un calendario que voy arrancando. Bien, vamos ahora entonces al reemplazo. Toco la solapita de proyecto. Yo acá tengo, fíjense, una carpeta fotos. Voy a importar esas fotografías que recorté al principio. Yo las tengo acá con el nombre Full HD. Y voy a importar entonces todas estas fotos. No se olviden de destildar esta opción, ¿sí? Para que vengan como fotos sueltas. Voy a importarlas. Las voy a colocar dentro de una carpetita para ser bien prolijo. Y ahora sí se viene la parte del reemplazo. Bueno, puedo ir con el tiempo al principio. Marco la primera imagen, que será F5. Marco acá la primera foto, ¿sí? Que será esta gaviota. Presiono la tecla Alt y lo pueden soltar o acá sobre la imagen o acá en la capa. Entonces lo voy a soltar acá sobre la capa. Fíjense, acá tengo entonces mi primera imagen. Adelanto y esta imagen se va con el efecto y me quedará la segunda. Entonces marco la segunda acá o acá, que es lo mismo. Marco la siguiente foto y con Alt presionado arrastro y suelto. Acá está la segunda imagen. Fíjense, ya quedó reemplazada acá. Voy a una tercera imagen. Marco acá F3. Acá también arriba, Alt, arrastro, suelto abajo o suelto en la pantalla, da lo mismo. Avanzo otro poquito, vengo acá, tengo esta y reemplazo. Bien, entonces de esta manera ya tenemos todas nuestras fotografías que se van a ir yendo como las hojas de un libro. Entonces, de esta manera nosotros tenemos acá nuestro álbum de fotos, ¿sí? Que se van retirando. Si quieren, ahora me estoy dando cuenta que si quieren el efecto trazo queda muy bien, pero fíjense que acá lo marca en esta parte de acá. Si quieren no lo pongan, o lo arman en Photoshop y lo colocan directamente de este modo. Pero bueno, por lo menos vale la pena para el efecto y para mostrar fotografías de una manera diferente. Otra cosa que les sugiero es colocar acá en el fondo alguna imagen como una textura, para que esto parezca entonces que las fotografías están apoyadas sobre algún fondo. Bueno, dejamos acá este tutorial y continuamos en el próximo.